Pues para mí es un orgullo poder entregar en tan poco tiempo, de hecho, pues este parque activo saludable y más poderlo hacer en esta zona, en este punto, que está justo al lado de los demás escenarios deportivos que tenemos en el municipio y que está también en una zona que de pronto en su momento estaba siendo mal aprovechada y que esto le da otra imagen, otra posibilidad. Y qué mejor que de la mano del deporte, de la actividad física, que es salud, que es bienestar, que es estabilidad emocional, que es estabilidad laboral. El deporte, ojalá devolverlo hábito, porque sé de los beneficios que trae. El propósito justamente es entonces trabajarle muy duro a escenarios deportivos, Alfonso, escenarios deportivos, pero todavía más duro a aprovechar los semilleros y el talento que tenemos en el municipio. Fortalecer esos semilleros, formar los clubes, ser competitivos, dar o que los muchachos vean esto como una posibilidad también de vida. Aquí al frente tenemos el estadio municipal, que yo no voy a descansar ni un segundo hasta que lo veamos en unas condiciones dignas. El Coliseo ya lo vamos a empezar a intervenir también, ya lo estamos sacando a licitación en este momento y vamos a hacerle una gran intervención. Y eso va a servir para que también tengamos mejores espacios donde practicar el deporte. Pero también tenemos que seguir adelante con la meta de tener la pista o el patinódromo a punto, la pista de atletismo. Tengo que seguir luchando por mejorar mucho más el espacio donde practican tenis de mesa, que es quizá lo que más gloria nos ha dado en los últimos años en Sonsón, y el espacio tampoco es el más adecuado para que los muchachos practiquen. Ahí tengo yo un compromiso muy grande también. En fin, los retos en materia deportiva en Sonsón son grandes, los retos son gigantescos, porque el atraso que tenemos en Sonsón en materia de escenarios y de acompañamiento es de muchos años. Eso no es de 5 años o de una administración, son de muchas, que de pronto no lo han visto como prioridad porque hay muchas necesidades, pero que aquí yo sí lo estoy viendo como prioridad porque sé de los beneficios que trae para la población, para los jóvenes, para los muchachos, para quienes les gusta, para quienes tienen el talento y que eso nos posibilita explotarlo de mejor forma. Inclusive yo desde que estaba en campaña tenía la motivación también de que al final del año se le pudiera entregar un gran reconocimiento al mejor deportista del año y que eso sirviera de motivación también para los demás deportistas, como lo hacen en algunos municipios del Oriente Antioqueño. Y si Dios quiere, la idea es cumplir esa propuesta también que se dio cuando estaba allí haciendo el programa de gobierno. En fin, me siento muy satisfecho. Aquí aprovecho también para darle la gratitud mayor a la gobernación de Antioquia, pues que finalmente nos apoyó con esta propuesta en las jornadas de acuerdo del año pasado y que se concretó y se pueden tener, pues, se puede tener este parque activo ya en función, que además he visto que lo están aprovechando de muy buena forma los jóvenes, los muchachos, los adultos, y son, pues, y evidentemente se ve que son máquinas de muy buena calidad. ¿Qué les digo yo a las personas del sector? Ayúdenos a cuidarlo porque esto es para la gente, es para que lo aprovechen, es para hacer deporte, es para estar saludable y por supuesto nosotros con gusto también estaremos presentes, inclusive de mejorarle. Alcalde, fueron 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, que no es una cifra en las condiciones que está Colombia en este momento, no es una baja cifra. 100 millones de pesos que sirven para la formación del tejido social de los niños, jóvenes y adolescentes. A los deportistas, siempre invitarlos al deporte. Yo siempre les digo a los muchachos deportistas que ustedes son los diferentes. Los que no son diferentes están en este momento consumiendo droga, echando barriga con un celular o en la casa molestando al papá y a la mamá. Entonces digamos que es un gimnasio muy completo y desde la Dirección Técnica de Deportes, alcalde, todos los monitores desde ahora tienen la directriz de una vez por semana traer los muchachos acá a entrenar. De 13 años hacia arriba, de ahí para bajito, tienen que trabajar con autocarga para que no nos les tiremos la columna, etcétera. Cuando éramos niños en Sonsón, no teníamos la oportunidad salíamos del colegio, no teníamos oportunidades de estudio, nos tocaba irnos a la ciudad. Hoy hay muchas, gracias a la gestión de muchos alcaldes anteriores, líderes políticos, lo mismo pasa en el deporte. Y qué bueno que hayan este tipo de espacios para el sano esparcimiento de la juventud, para que puedan invertir su tiempo, su cuerpo y su mente sana, para que no se dediquen a otros hábitos, como decía el profe Alfonso, la drogadicción, entre otras cosas. Yo sí soy más de pocas palabras, pero
las poquitas palabras que tengo son de agradecimiento. Agradecimiento al señor alcalde de la gobernación, especialmente don Alfonso, que lo acompañé cuando estaba por acá haciendo el videíto y gestionando todo esto. Entonces, solo palabras de agradecimiento, pedirle a la comunidad pues, que nos ayuden también a cuidar, que se apropien de este lugar, que lo aprovechemos al máximo, que le saquemos el jugo, que esto es para el bien de todos. Entonces, solo palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Pues la verdad yo creo que fue un gran acierto, porque este espacio, digamos, que estaba siendo mal aprovechado, se está volviendo un foco más bien de vicio y también de inseguridad para el barrio. Más que esto, une al barrio, la aldea con Buenos Aires, y pasaba mucha gente por acá. Entonces sí estaba pues como peligroso. Ya con este acierto de la administración y la gobernación, yo creo que fue una bendición para el barrio y para toda la comunidad, porque es un lugar que todos nos tenemos que apropiar de él para poderlo cuidar y aprovecharlo al máximo. Muy agradecido con la administración por esta gestión tan bonita.